la recuperación del extinto fondo minero es responsabilidad de los gobiernos estatales dedicados a esta industria y la 35 edición de la Convención Internacional Minera es el espacio ideal para hacer el llamado al gobierno federal en ese sentido, planteó Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Si planteamos recuperarlo, pues depende más de los gobiernos mismos. Nosotros seguimos pagando el fondo minero como fue especificado. Pero yo creo que esto es algo que sí les corresponde a los estados mineros, y yo creo que sí, todos los estados mineros que van a estar en la convención debe poner una petición al gobierno, decir, oye, esto es mío, esto es mi dinero, ¿sí? Entonces, y tendría pues mucho valor, porque es de ellos, está estipulado en la Constitución. El fondo minero fue creado para beneficiar a las comunidades donde se encuentran las unidades mineras. Por ello, propuso incluso que el regreso de ese fondo puede ser parcial para avanzar con el tema de manera gradual. De una forma u otra, pues estos mismos estados se dejaron que se los quitara, pero creo yo que si seguimos estando nosotros, los mineros, los que pagamos ese impuesto, tratando de que se recupere y que se vuelva a destinar a los estados, ¿no? Con imágenes de Ignacio Pérez para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.